El video de hoy será diferente. Como hemos visto que circulan en la red muchos videos de máquinas de movimiento perpetuo con resortes, hemos pedido a nuestro amigo Ambu, quien afirma haber fabricado una, que la replique para todos nosotros. Ahí vemos a Ambu con su máquina, la cual consta de un volante, una biela y tres resortes que veremos a continuación. Ahí vemos probando la fuerza de uno de ellos. Vemos que manipula una soldadora. Hace una serie de puntos. Probablemente donde vaya el resorte. Coloca el primero de los tres resortes. Ahora está colocando el segundo de los resortes. Como vemos, ya hay dos de los tres resortes montados y en este momento está colocando el tercero. Listo, ya están los tres resortes en el sistema. Vamos a probar. Como pueden ver, funciona perfectamente. El sistema no se detiene. Muy bien, ahora vamos a invitar a nuestro profesor José para que nos explique cómo es posible que este sistema funcione. Hola amigos, estamos nuevamente acá para explicar el funcionamiento de la máquina de movimiento perpetuo de nuestro amigo Ambu. En este momento vamos a tratar de hacer alguna explicación lo más sencilla posible. Todo parece con la energía que genera un resorte. En realidad, la energía depende de la tensión y después se la devuelve al comprimirse. Para mí, esto tiene un principio totalmente ineficaz. Voy a poner el primer resorte y vamos a mostrar cómo funciona. Ahí está puesto el primer resorte. Bueno, funciona igual con un solo resorte, pero ¿cuál sería el principio básico? En este momento el resorte no está comprimido. Cuando yo llevo la biela al punto máximo, le aplico una fuerza que sale de mi mano al resorte, que después me la devuelve en ese momento. Y el volante, como es un almacenador de energía, almacena la energía que yo apliqué para la segunda vuelta. En una palabra, empiezo tensionando el resorte, lo largo, y la energía de la original que yo le apliqué al resorte me la devuelve. En ese momento, lo que hace el volante, almacena la energía en el volante, energía cinética, que después me la devuelve para la otra próxima vuelta. Siempre es menor la que va quedando
imagínate, ahí se quiere como parar, ¿ves? Incluso hasta se vuelve porque es menor. La fuerza que yo aplico siempre es mayor que la que me devuelve. Pero bueno, vamos a hacer una experiencia. Yo acá, depende de mi movimiento, la cantidad de energía. Y para que eso no varíe, yo he diseñado un sistema que no varíe, porque me van a decir, depende de la fuerza que usted hizo con la mano. Entonces vamos a hacer un sistema para que no dependa de mi mano. Esta es una pesa de 2,5 kilos, que la voy a poner en esta polea. A ver que si se ve acá, que como la estoy enroscando. Esta es la voy a enroscar en esta polea y va subiendo la pesa. ¿Qué pretendo hacer? Que todas las pruebas que haga tenga la misma energía. Ahí está. Bueno, ahí tengo la pesa arriba y el resorte sin tensionar. Yo voy a ver cuánto segundo demora en detenerse, porque definitivamente se va a detener. En el momento que yo lo exija, le voy a dar el play. Bueno, ahí lo largo. Siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, 16 segundos fue la energía que le apliqué y se detuvo. Ahora vamos a probar con dos resortes, a ver si es mejor o peor. Vamos a ver, hacer la misma prueba con el mismo peso y con el sistema de pesa para impulsarlo. Ya le dije, lo hago con el sistema de pesa para determinar que sea siempre la misma fuerza, porque puede variar. Bueno, ahí tengo los dos resortes. Ahora tengo dos resortes. Lo pruebo. Bueno, vamos a ver si funciona mejor o peor. ¿Cómo vamos a hacer eso? Volver a medir el tiempo. El tiempo que demora con la misma energía que le vamos a aplicar con el peso. Estoy cargando nuevamente el contrapeso. Ya le digo, esto es para que siempre tenga la misma energía, porque si yo le doy con la mano, va a haber un cambio. Ahí estoy tensionando los dos resortes. Tengo la energía del peso, que es una energía potencial, y los dos resortes que están tirando en la posición para que el volante gire. Voy a poner nuevamente el cronómetro y lo voy a poner en marcha en el mismo momento que lo largo. Ahí empezó. Con dos resortes. 10, 11, 11, 11 segundos. 11 segundos ya se volvió. Quiere decir que menor que recién. Como tiene dos resortes y tengo menos tiempo de funcionamiento. Vamos a poner tres resortes. El tercer resorte. A ver si es cierto. Que mejora o empeora. Voy a poner esto arriba. Bueno, ahora están los tres resortes. Vamos a hacer la tercera prueba con tres resortes. Ya vimos que con dos resortes demoró menos que con uno. Vamos a probar con tres resortes, a ver si mejora o empeora. El peso es el mismo. Tengo los dos resortes comprimidos acá arriba y lo voy a alargar. La pesa cuando llega abajo se desconecta y queda girando con la energía del peso. Bueno, lo voy a activar en el mismo momento, a ver cuánto dura. Ahí está. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Segundo. Cada resorte que pongo empeora el sistema. Cada resorte que estoy poniendo hay que usar energía para tensionarlo, por consiguiente cada vez tiene menos. Pero también necesito más energía para tensionar los resortes. Por eso, con el mismo peso, cada vez rinde menos. Ahora vamos a hacer una experiencia. Voy a sacar todos los resortes.
Voy a sacar todos los resortes. Vamos a ver qué pasa. Vamos a sacar este. Este tiene que estar arriba para sacarlo. Este lo saco. Este lo saco acá. Y voy a sacar este. Vamos a hacer la misma prueba. Bueno, ahora vamos a probar sin ningún resorte. Ahí empezó a marcar. Llevamos dos. Once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintidós, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, treinta y sigue andando. Treinta y uno, treinta y dos, treinta y cuatro, treinta y cinco, treinta y nueve, cuarenta. Bueno, amigos, vieron que esto no funciona. Voy a poner un solo resorte y le voy a mostrar cómo se va a detener. Indudablemente se tiene que detener porque acá no hay generación de energía. La misma energía que yo aplico para tensionarlo, después se pierde en la vuelta que sigue. Mire, ahora lo voy a hacer. Es lo mismo, dos, tres resortes. Mientras más resorte tenga, es peor. Pero fíjense lo que pasa. Así que no lo hagan, no lo hagan porque esto no es energía infinita y no funciona. Mire, se acabó. Exactamente igual que un péndulo. ¿Quieren que haga otra vez la prueba? Uno lo ve así y se entusiasma, pero en realidad estoy gastando más energía que si no tuviera el resorte. Mire, ahora se vuelve. He visto sistemas con varios resortes. Mientras más resortes pongan, peores. El volante tiene que tener más peso porque la energía que almacena el volante es función de la cantidad del diámetro y del peso que tiene. Entonces, con volantes muy grandes, puede durar hasta un minuto girando, pero en realidad la energía, el balance energético es malo. Es mejor sin nada que con el resorte. Amigos, eso es todo. Espero que les haya gustado el video. Tenía un poco de humor, pero esa era la intención. Hasta la próxima.